La naturaleza se descompone, mas el alma es inmortal. El espíritu habita brevemente en cada cuerpo, pero luego lo abandona y el cuerpo muere. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa muy especial, como todos. Hoy vamos a hablar sobre las fotos post-mortem. Y también vamos a hablar sobre un par de películas relacionadas con las fotos post-mortem y los espíritus en las fotos. Como todos los programas, está el chat a vuestra disposición para que nos dejéis vuestros comentarios, para que nos dejéis escrito vuestras experiencias y vuestros pensamientos. Hoy es un programa en el que os aconsejamos, si es posible, que lo visualicéis desde un televisor o desde una tableta, porque vamos a poner pues unos cuantos ejemplos sobre las fotos post-mortem. Recolector de almas, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, pero ¿se me podéis disculpar un segundo? Sí, gracias. Sí, ¿me disculpáis? Sí, por supuesto. Un momentito. A ver, la mano, ponla sobre su cabeza. No la agarres. Sosténla. Sí, muy bien. Pero por favor, Adelaida, ten paciencia. No sé, ¿aún está caliente? Vaya, te da miedo, ¿verdad, Adelaida? No le mires a los ojos. ¿Que te ha mirado? No puede ser, si está muerto. Espera, voy a ver. Vaya, bueno, no lo está. Un momentito. Llamaré. Ya sí que... Sí, ya está muerto. ¿Adelaida? ¿Adelaida? Vaya. Creo que me he pasado los tiros. Los voy a poner en la camita y así se me quedan los dos quietos, como si estuviesen dormiditos. Creo que podría ser una buena foto. Ya podemos continuar. Perdón. Recolector de almas. Sí, dígame. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, que tú sabes. Sí, ¿no? Si realmente además estás ahí en plena acción, ¿no? Porque estamos escuchándote y acabas de hacer una fotografía post-mortem. Sí, bueno, uno... creo el proceso que... con el proceso me refiero. Sí, es que Adelaida tiene esas cosas. Adelaida a veces, no sé, le gusta morir un par de veces a veces, no sé. Lleva conmigo muchos años también. Es una especie de mascota. Ya más adelante, si quieres, hablaremos con Adelaida en otro programa para que nos explique esas canalizaciones y esa manera de transformarse, ¿no? De morir, de vivir, puede ser interesante. Recolector, hoy tenemos un tema que a mí me llama mucho la atención. Llevo tiempo ya queriendo hacer un programa en relación a, pues, a un tema que cuando lo comento con la gente me dicen que es un tema muy morboso, que da miedo e incluso perturbador. Sí. Yo indagando sobre la historia y viendo, bueno, pues el motivo del por qué, ¿no?, se realizaban este tipo de fotografías, he llegado a la historia y me resulta muy interesante y además muy emotivo para que la gente entienda por qué este tipo de fotografía y además empatice, ¿no?, con las familias que querían
que se retrataran a los familiares en este último momento. ¿Nos podrías contar el desarrollo? ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza toda esta técnica? Bueno, empieza en la época victoriana, siglo XIX, entre 1801 y 1900. Y se da el nombre de época victoriana gracias a la reina Victoria I de Inglaterra. Y bueno, es un cambio, hay bastantes cambios políticos, culturales, hay mucho miedo a la muerte está en la calle, está la difteria, el tifus, el cólera. Y a partir de 1861 se pone de moda el duelo, lo pone la reina Victoria, ¿no? Y es cuando se empieza a hacer todo este tipo de fotografía, ¿no? ¿Por qué se hace este tipo de fotos? Porque las personas con dinero pueden hacer un retrato de sus seres queridos, y un fotógrafo muy avispado pues decide poner en práctica este tipo de cosas, ¿no? Para las personas que tengan bastante menos recursos económicos. Uh-huh. El siglo XIX es un siglo, como hemos dicho antes, un siglo bastante de cambio, que artísticamente a mí me encanta, ¿eh? Me encanta, para mí es el siglo de oro de la pintura. Y realmente, claro, hay muchas personas que no pueden acudir a un pintor ni a un escultor para hacer un retrato de su ser querido. La fotografía es un buen recurso y se empiezan a hacer fotografías, pues, con ciertas cosas, que ahora comentarás tú, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema, uh-huh, con ciertos recursos para el fotógrafo, de una manera con bastante imaginación, porque dar vida a una persona fallecida entre los muertos es bastante complicado. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo quería añadir que desde el nacimiento que nos estás describiendo, ¿no?, de esta técnica, la fotografía post-mortem, que también es conocida como la fotografía de difuntos o el momento mori, que significa recuerda que morirás, sí. Es una fotografía que se le da mucha importancia a la época, sobre todo porque estos familiares que estás diciendo, con menos recursos, sí, podrían tener una fotografía, o sea, querían capturar la imagen de un ser fallecido antes de quedarse sin imágenes. Aquí quiero además destacar que hoy en día tenemos la facilidad de hacernos hasta fotografías tomando un café. Hay gente que se la hace hasta duchándose, ¿no? Es decir, tenemos a nuestro alcance la fotografía y podemos tener la foto de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de cualquier momento de su vida. Aquí la diferencia, y aquí esta diferencia en el que, bueno, pues tenemos que ponernos en el lugar de estas personas que cuando fallecían, sobre todo niños, porque vamos a tener en cuenta que es una época donde los niños morían mayormente por el tema de enfermedades, y las mamás y los papás querían tener una foto de su hijo, aunque fuera fallecido, ¿no? En este caso fallecido. Realmente me sorprende cómo se hace la técnica, porque investigando, viendo fotografías post-mortem, me doy, sí, cuenta que algunas, recolector, parecen que están vivos. Parecen que están vivos. Vamos a explicar, si quieres, un poquito con una imagen que Hugo va a poner en pantalla de las diferencias que podemos encontrar entre lo que es la persona que está viva y la persona que está fallecida. También comentar, bueno, pues que se cogían todos los detalles, ¿no? En la fotografía se colocaban los detalles, los objetos de la persona, e incluso se intentaba decorar igual que el espacio donde habitaba habitualmente esta persona. Y se colocaban incluso, bueno, pues el maquillaje, peluquería, estilismo, como cuando ahora se hace una fotografía de moda. Diferencia, claro. Diferencia, que además tú bien lo sabes, porque eres pintor, que las fotografías se retocaban además pintándolas. Una vez, sí, que se procesaban, se pintaban incluso los ojos encima del párpado móvil. Esto lo que hacía era dar esa sensación, ¿no?, de
vida, que es lo que transmitimos a través de los ojos. Yo siempre digo, para ver la vida de alguien, mírale a los ojos y sabrás cuál es su intención y si está más vivo que muerto, ¿no? O muerto que vivo, en este caso, si está vivo. Entonces, si os parece, vamos a pasar a la imagen, Hugo, de cómo se sujetaba, de la sujeción, para que los oyentes puedan verlo y así entre todos realizar un análisis. Muy bien. Bien, recolector, ¿tú qué entiendes de pintura? Uh-huh. En la primera imagen que estamos viendo, bueno, estamos viendo la fotografía de... vamos a suponer que son dos hermanos, ¿no? Por el parecido, sobre todo en el peinado, en el estilismo. Vemos, si podéis observar, la parte de atrás, estáis viendo cómo hay un soporte. A mano derecha, el personaje de vuestra mano derecha, estáis viendo un soporte que se ve perfectamente entre las piernas. Y en el lado, la fotografía que tenemos a nuestra izquierda, vemos cómo el difunto, bueno, han sentado al difunto, vemos el soporte detrás, si utilizaban arnés o soportes que también ayudaban a que el difunto estuviera en una posición correcta para que los ojos se mantuvieran abiertos. Y si no, que aquí necesito tu ayuda, lo que hacía era pintarse encima de la fotografía, como he comentado anteriormente. Pero, recolector, ¿cómo podemos, cómo se puede... pintar tal realismo, ¿no? O sea, además, por aquella época me refiero. No, bueno, aquello que los fotógrafos también eran casi artistas, ¿no? De hecho, hay muchísimas fotografías, incluso de nuestros abuelos, que no hay que irse tan lejos, que están retocadas. Sobre todo retocaban las pestañas, las fotografías cuando eran de primeros planos retocaban lo que serían las pestañas, las pupilas y lo que era el pelo. En algunas ocasiones ponían muchísimas veces lo que serían como rizos. Le ponía el pelo más agraciado, ¿no? En este caso, hacer fotografías más lejanas, lo que le podía dar un poquito más de relieve serían a los primeros planos, lo que serían las manos, los pies y un poquito más de viveza a los ojos. Date cuenta que en aquellos tiempos tampoco la cantidad de pigmento que tenemos ahora o el acrílico no existía. El acrílico es un producto que se hace en el siglo XX, ¿no? Ellos normalmente lo que hacen es una pintura al óleo muy suave, y mayormente lo hacían con acuarelas, porque la acuarela dañaba muchísimo menos la fotografía. Después de hacerse esa fotografía, que ya se tenía como la primera, una vez hecha, pues entonces hacían copias y se pasaban a los familiares como las estampitas de comunión, vamos, hoy en día. Uh-huh. O sea, se hacía una fotografía... después la retocaba el fotógrafo en el estudio y sobre esa fotografía hacía las distintas copias con ya la fotografía retocada. Aquí lo que podemos ver a la derecha de la pantalla, ¿sí? No sé, yo lo tengo a la derecha, el hombre que está sentado, ¿sí? Con silla y su arnés puesto, su parte de cabecera aquí arriba, ¿no? Que ¿sí? Es la que le sujeta la cabeza y con los ojos abiertos. Uh-huh. La verdad que si este hombre no fuese porque está con los brazos así caídos y porque evidentemente tenemos que tener en cuenta que en aquellos años no es como ahora, que podemos hacer una fotografía en fracciones de segundo. Allí la fotografía duraba muchísimo tiempo una exposición. Eso es. Sí. Entre otras cosas, varios minutos. Uh-huh. Lo que cuando hay una fotografía de varias familiares donde está el muerto, a no ser que esté el muerto acostado, ¿vale? Que también hay mucha fotografía que está la niña, el niño o la abuela acostado. Si está con toda la familia y ahí él o ella, que es el muerto, está con los ojos abiertos, se ve toda la familia moviéndose un poquito menos ella. Claro, ¿por qué? Porque la que está quieta se va a mover. Está claro. Los demás sí se ven un poquito desenfocados. Porque claro, aguantar 4 o 5 minutos en una exposición fotográfica, hay que darse cuenta que eso era muchísimo tiempo. Vamos, yo la llevaba clara. Yo que no me quieto ni un minuto. O sea, yo no podría. Que además es muy importante lo que estás diciendo en el mismo análisis de la fotografía. Si los oyentes quieren, bueno, pues indagar un poquito sobre este tipo de foto para diferenciar lo que es el fallecido y la persona viva, había un detalle en especial que es el que tú estás comentando. Como
la persona tenía que posar durante mucho tiempo, ¿no? En una misma posición, además una misma sonrisa, la expresión de los ojos, esas poses que antiguamente, bueno, pues eran más forzadas que ahora, ¿no? Ahora nos hacemos fotografías más al uso, pero antiguamente tenían pues esa clase, ¿no? Que las diferencia. Podemos observar que en algunas fotos se ve claramente cómo la persona que está viva se ve más borrosa que el fallecido. La parte de la imagen del fallecido es una imagen mucho más limpia. Evidentemente, la otra persona tiene tendencia, o sea, la persona viva, no la otra persona, la persona viva tiene tendencia a moverse. Y es algo que además llama mucho la atención en el análisis de las fotografías y todavía se quedan un poquito pensando la gente que las analiza diciendo: al difunto se le ve claramente y al vivo prácticamente se le ve difuminado. También vamos a destacar en la parte, en la fotografía de mano a la mano, en mano derecha, la fotografía de la persona sentada con el arnés, con el soporte, que también se hacían fotografías de pie, como la otra foto que estamos viendo a mano izquierda. ¿Qué sucede? No la he encontrado y sabes que la he estado buscando, pero hace mucho tiempo, investigando sobre la fotografía post-mortem, me llamó la atención una que se veían las heces fecales en el suelo. Claro, lógico. Si el cuerpo está en un estado de descomposición, a partir de un tiempo entra en ese estado de descomposición, lo que hace el cuerpo es soltar. Y llama mucho la atención porque en la foto, si haces el análisis, se ve en el suelo las heces fecales del difunto al lado. Claro que en ese momento se tira la foto y coincide en ese proceso. Y curiosamente, bueno, pues fue una foto que en su día tuvo, a ver, fue muy nombrada. Yo hoy por hoy no la he vuelto a ver si consigo encontrarla y la ponemos en otro programa, pero es muy curioso. También comentar, ¿no?, lo que tú estabas comentando en el tema de los niños, sobre todo los niños, los bebés, salían tumbados, salían con los ojitos cerrados, aunque hemos visto también alguna con los ojos abiertos, ¿no? Sí, alguno que está con los ojos abiertos, que vamos, es que yo me veo ese niño por el pasillo y no corro nada, vamos. Bueno, hay una anécdota que quiero contar de, ¿sí?, del pueblo de mi familia, bueno, donde yo de Largaba, que hablando de la descomposición del cuerpo, ¿no? Que estaban un día, me lo contaba mi tía, que estaban velando un día a un fallecido y de repente pues cogió, se levantó y urutó. Imagínate todo el mundo corriendo de allí, saliendo espantado, porque el difunto había brutado. O sea, que claro, está ahí tumbado y se levanta y hace nota, ¡ah! Y toda la gente, ¡hostia! Se pegaban patas en el culo, vamos. O sea, pues su persona alargaba en aquel tiempo, vamos. O sea, claro, ¿por qué? Porque el cuerpo, los gases del cuerpo, hablando de la defecación, ¿no? Sí. Es que yo soy muy fino. ¿Sabes? Soy del parque de cosas, pero soy muy fino. Hablando de la defecación, pues claro, el cuerpo se va pudriendo poco a poco y lo primero que van saliendo son los líquidos y los gases. Entonces, claro, un fallecido que tú lo pones ahí, que podría pasar antiguamente entre 48 horas aproximadamente que estuviese fallecido o poquito más, no es ahora, que ya sabemos también que también hay una cosa que hay que saber, ¿no? Que ahora se puede saber que una persona está muerta tanto por el corazón como que por el cerebro. Que antiguamente había muchas personas que se les enterraba muerta por la catalepsia. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, ahora eso ya no ocurre, menos mal. Por eso imagínate una persona que tú le estás haciendo una fotografía y tú ves que en nota se va por las patas abajo. El fotógrafo tiene que decir, uf, a ver qué ha pasado, este hombre está vivo, está muerto. O sea, son cosas que pasan y que el cuerpo humano, claro, no nos podemos contener a veces, ni vivo, imagínate de muerto, si no podemos contener. Sí, sí. Si os parece, vamos a pasar a otras fotografías que tenemos para analizar y a ver si los oyentes participan. Recolector, vamos a pasárnoslo un poquito bien. Vamos a hacer que la gente interactúe. Vale. Nos has proporcionado dos fotografías. Vamos a ver, vamos a colocarlas en pantalla para que la gente pueda visualizarlas. Vamos con la fotografía número uno. ¿Nos puedes hablar un poquito sin decirnos quién es el fallecido? Una descripción. ¿Qué es una familia? A ver si la veo.
Entonces todavía que no la veo. Sí. Espérate, que no me sale. A ver, te describo la fotografía. Es una mujer a mano izquierda, mirando de frente a la fotografía. Una muchacha joven, una niña, bueno, a lo mejor es una niña, una adolescente, y un hombre sentado. Son tres personas, dos de ellos sentados y una muchacha de pie. Sí, esta fotografía, bueno, es como una especie de familia, ¿no? O está el padre, la madre y la niña en medio, ¿no? Sí. Ahora la estoy viendo ya en pantalla. Ahí, a ver los oyentes qué piensa que es el muerto. Pues vamos a hacer un análisis. Esto va para los oyentes. ¿Nos podéis escribir quién o quiénes? Vamos a tener en cuenta también que muchas veces, incluso en la misma fotografía, todos los miembros de la fotografía eran personas que estaban muertas, eran difuntos. Sí. Hay una fotografía en concreto que se ve una familia que está el padre, la madre y los niños en la cama, todos muertos. Sí. Bien, por aquí dicen que es la chica la que está fallecida. Vamos a ver si alguien más nos puede comentar. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta persona que nos dice que es la chica. Recolector, ¿quiénes son los fallecidos o quién es el fallecido? Bueno, el fallecido parece ya un hombre ya medianamente acaudalado por la manera de vestirse. Igual que la niña tiene un buen vestido de época bastante bueno y la mujer igual. Pero ahí, efectivamente, podemos pensar que la que está fallecida es la niña. Primero por la rigidez de la mano, no está posada en la mano izquierda de la madre, como se puede ver. No está posada, está como puesta. ¿Vale? Está como puesta y claro, se ve demasiado recta. Pero tampoco yo diría que el padre también está fallecido, ¿eh? Tenemos, además, los ojos de la niña, evidentemente se ve claramente que están pintados. Si vemos ahí lo que es el ojito, predomina ese color. Pero también opino lo que estás. Opino igual que tú, en la parte del hombre. Lo único que si nos basamos en la idea de la imagen más prominente, evidentemente vemos que la muchacha es la persona que está fallecida. Bien, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Si nos fijamos abajo en la pierna, se ve el arnés abajo. Se ve el pollete. Sí. Abajo de la pierna, sí. Se ve ahí el polletito de... Eso es. Fíjate, da un dato también muy, muy curioso por aquí y creo que nos estamos acercando a lo que es el análisis más certero. Nos comentan por aquí, bueno, nos dicen también... prácticamente todo el mundo dice la niña, pero dicen, pienso que es la señora de la izquierda por la postura de las manos. Vamos a ver, creo que es el hombre mayor, también nos comentan. Yo pienso que son los tres. Fijaros bien en la fotografía. Sí. Yo pienso lo mismo, yo creo que los tres están fallecidos. Porque la cara de la madre, por decirlo de alguna manera, es un tanto especial. La niña, lógicamente, y lo que decías tú, recolector, está la mano ahí como posada. Pero el padre, yo creo que perfectamente, además lo han puesto como un papel ahí en las manos, que esa posición perfectamente se puede coger. Así que yo... Vamos, el padre, si no está muerto, va a picharla dentro de poco. Pero tiene una cara que... Lo del papel que ha dicho Hugo es muy importante. ¿Quién se haría una fotografía con un papel en la mano si lo que queremos distinguir es que esa persona a lo mejor era un escritor o le gustaba mucho leer? Daros cuenta que hemos comentado que se colocaban objetos o situaciones o se relacionaba con todo lo del entorno de la fotografía para describir a la persona y recordarla en sus acciones y en todo lo que eran sus costumbres. Entonces, el papel, ahora que lo decís, mosquea un poquito, ¿no? Porque es una manera de describir pues una acción de esta persona. Además, hay una persona que lo indica, que lo ha escrito en el chat. Esta persona dice: las manos del hombre están contraídas.
Si os dais cuenta cómo están las manos, vamos a ver, cuando nos hacemos una foto no estamos tensos, estamos normal, con las manos, pues eso, como nos pille, pero no estamos con las manos dobladas. Y esta persona está con ambas manos dobladas, contraídas, y en una de ellas encima con un papel agarrándolo que vamos, que casi lo está aplastando, por decirlo de alguna manera. Pues yo digo que los tres. Sí. Daros cuenta que muchas de las fotografías que podemos encontrar por internet, incluso las personas que escriben en blog y demás, no saben decir, o sea, no están haciendo una descripción exacta, o decir el fallecido es esta persona, porque son fotografías que se han ido rescatando durante, pues, a lo largo del tiempo, y nos encontramos, bueno, pues con un análisis que podemos hacer entre todos. Si os parece bien, vamos a la siguiente fotografía. Venga. A ver. Vamos a ver. Esta fotografía, recolector, que la has elegido tú, es un poquillo más escabrosa. Bueno, con los dos niños, ¿no? Sí, hay dos niños y algo detrás que no sé exactamente lo que es, pero hay algo tapado. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta fotografía? ¿Por qué nos has enviado esta fotografía? A mí esta fotografía es que cuando yo he estado mirando bastantes fotos, que por eso hemos estado nosotros en este tema, esta me ha causado bastante impresión, ¿no? Porque se ve a los dos niños, que yo creo que no están muertos, y la que está muerta es la madre, que está detrás, pero está tapada, y yo pienso que el estado de descomposición tiene que ser ya ahí bastante, bastante complejo, que está tapada totalmente. O sea, Si lo vemos, y además la mano, la vemos también, está como con un guante. O sea, es un poquito chunga la mano, ¿eh? O sea, la mano, la fotografía es un poquito espeluznante, la verdad, ¿eh? Sí, pero o sea, esa descomposición, o también la enfermedad, que a lo mejor padece de alguna enfermedad que pues puede afectar a la piel. Porque, claro, a la cara. Claro, la peste, ¿no? Lo que estás comentando, porque es que la fotografía en sí se realizaba cuando fallecía, o sea, antes de ser enterrada la persona. Entonces, quizás sea porque hay una enfermedad que haya podido descomponer mucho lo que es el rostro y además el torso. Fíjate, porque el torso también lleva la misma tela. ¿Me dices que los niños? Bueno, voy a preguntar, ¿creéis que los niños están vivos? Voy a preguntar a las personas que están escuchando el programa. Recordemos que es una época de muchas enfermedades y, bueno, mayormente fallecían muchos niños, también personas adultas, pero mayormente muchos niños. ¿Qué os parece a todos los que nos estáis escuchando? Vamos a ver qué nos dicen. A ver qué comenta. A ver qué comentan. Yo veo, por ejemplo, en el niño de la derecha, sí. ese como dando un besito, yo veo que ese niño no lo creo. O sea, el de la derecha de la mujer. Que sí. Te iba a decir, el de la derecha, o sea, vale, es que sería nuestra derecha, de nuestra frente derecha, sería nuestra izquierda, disculpa. Nuestra izquierda, sí, creo que ese niño sí está vivo. El otro, sí. No sé, me da a mí la cosa que también... Parece como gemelo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estábamos hablando de esa parte de la limpieza de imagen que tenemos que observar, que si se ve la imagen más clara es el que está fallecido, la persona que está fallecida, porque claro, además un niño se mueve mucho, ¿eh? Un niño pequeño en la exposición de tiempo de la que estamos hablando, de esos 8 minutos que nos has comentado, para que un niño se mantenga quieto, es muy complicado. Yo veo una imagen muy limpia en el niño de la izquierda, visto de frente, el que tú estás diciendo que tú lo ves vivo, yo veo ahí una imagen muy, muy limpia. No sé, ¿qué opinas tú, Hugo? Pues hombre, valorando lo que acabas de decir tú sobre el tema de la exposición de la foto y demás, los niños se mueven mucho, por no decir muchísimo. Los brazos, si os dais cuenta, están perfectos. Las manos se ven perfectamente. Todo se ve perfectamente. Pero el de la izquierda tiene el bracito, pero el otro no se le ve. Este de aquí. Sí.
Claro, pero es que la izquierda tiene una imposición, o sea, está el brazo encima. O sea, que un niño con ese tiempo, a ver si hay mamás o papás por el chat, podéis comentarnos también, ¿no? Que sabéis que además los niños mueven muchísimo los brazos. Claro, nos dicen por aquí, el brazo del niño de la izquierda es normal saliendo del sillón. Es que, claro, es lo que estábamos comentando ahora, que un niño tan pequeño tú le pones en esa posición. Y tiene una tendencia a bueno, pues a moverse. Aquí yo discrepo un poco contigo, recolector. No sé yo, ¿eh? No sé yo si el que tú dices que está vivo no es el que está muerto. O están los tres muertos. O están los tres muertos, ¿sí? Porque están muy tiesos. O sea, ahora analizando ya desde la profundidad. A no ser que el fotógrafo en ese momento hiciera la mejor foto de su vida. Sí, también puede ser que le hiciera muy rápido. Bueno, también es lo que estás comentando, ¿no? Al estar tapado el cadáver, tampoco tiene que tener un tiempo muy prolongado para la colocación, maquillaje, atrezos y demás. Bueno, la fotografía es espeluznante, ¿eh? O Sí, sea, que sí, cuando la he la verdad visto, que digo, sí. ¡guau! Es para tenerla, recolectores, para tenerla en el salón de casa, encima de la tele. Sí, hombre. Yo la misma la tengo en la tele, vamos. Más concretamente, como la pongo encima ya, yo la tengo enfrente. La verdad, pero también me llama mucho la atención el tema del guante, ¿eh? Ese guante ahí sosteniendo al niño. O sea, es lo que tú dices, ¿no, Mercedes? Ahí está. Nos indica que posiblemente la persona o está en un estado de putrefacción ya avanzado, Sí. ¿vale? O posiblemente tenga una enfermedad que le haya cogido toda la piel y esté hecha polvo, vamos, porque es que está tapada totalmente, ¿eh? O sea, Sí, está ¿cómo? tapada. La enfermedad, sí, es que tiene más o menos irá por ahí el La tema. única que yo he visto de este tipo, ¿eh? Sí, esta yo La no la única. había visto, ¿eh? De todas las que he estado viendo, no la había visto y de hecho me he metido en álbumes de fotógrafos que trabajan el análisis de la fotografía post-mortem, porque lo ven un arte, y para mí también lo es. Llevar un tiempo con ese maquillaje, esa peluquería, con personas que están muertas, ¿no? Con pues el cuerpo está frío, la piel no está tan oxigenada como la persona viva, entonces la instalación del maquillaje es diferente. Entonces, bueno, para mí también es un arte. Si os parece, vamos a ir a una fotografía muy bonita, del fotógrafo mexicano Romualdo García. Este fotógrafo hizo en su momento una fotografía muy realista. Pero vamos a ver los detalles porque además lo que nos enseña, lo que transmite la fotografía es ese estado de romanticismo. Se dedicaba mayormente a fotografiar a niños en los brazos de la madre, del papá y a parejas. Y si veis, esta fotografía es sorprendente. A mí, por conexión mediúnica, me ha llamado muchísimo, nunca mejor dicho. De hecho, he tenido, bueno, pues mis propias conexiones para escuchar la historia y ver la vida de esta pareja que me ha parecido impresionante y preciosa. Ya la comentaremos o la escribiré en el blog para que nos dé tiempo y en el programa a hablar de todos los temas. Pero vamos a observar entre todos la fotografía. Una mujer apoyada en un hombre. Además, ella con un vestido que bueno, pues representa como si estuviera en un evento, ¿no? Ese detalle en la flor y el hombre con ese traje. ¿Quién es? ¿El fallecido o la fallecida? ¿O son ambos los fallecidos? Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. ¿Qué nos escriben? Muy bien. A mí me llama mucho la atención mientras que escriben la parte de atrás de o sea, la lona. La lona, y además aquí, recolector, si me ayudas un poquito, porque eso es pintura, ¿verdad? Las lonas que se colocaban detrás estaban pintadas. Sí, claro, era toda pintura. Claro, es que Para me parece crear súper bonito. un cielo, en muchos casos, o algo sin un jardín, en este caso parece la entrada de un jardín. Sí, es muy bonito los detalles. Por aquí, bueno, nos dicen, vamos a ver, Hugo, si tú puedes ir leyendo, nos comenta un oyente que la fallecida es ella porque tiene la cara muy feliz. Vamos a ver quién más, qué es lo que impacta, no, nos comentan. ¿Alguien más nos puede decir
recolector, ¿para ti quién es el fallecido o la fallecida? Pues mira, yo diría también que la fallecida es ella, pero no sé, yo lo veo él muy firme también, muy nítido, ¿eh? Yo sé la respuesta, ¿eh? Porque esta sí que os puedo dar información. Vale, Hugo. A ver, recolector dice ella. Solo se puede elegir uno. Bueno, yo pienso, es que yo también, no sé, me da la cosa que son los dos, ¿eh? Son los dos, correcto. Vamos a ver. Yo creo que ella. Bien. Y vamos a ver los oyentes, si alguien más opina. Dicen, puede ser él. Las manos de ella no serían de fijar. Bueno, pues vamos a dar el resultado. Voy a deciros quién o quiénes o quiénes son los fallecidos. Exactamente, es él. Y el dato que nos ha dado él, el hombre es el que está fallecido. El dato que nos ha dado este oyente es, vamos, se ha fijado en el detalle que nos describe la vida. La posición de brazos, ella se está sujetando la muñeca. El arnés lo que hacía era sujetar lo que era la cabeza o incluso en el movimiento. Hemos dicho que tenían punto de apoyo, pero daros cuenta que en este caso, si ese punto de apoyo tuviera que ser creado, ¿vale? Obligado, tendría que estar ella sentada. ¿Por qué? Porque si no, el brazo tendría una tendencia a caída. Él está totalmente recto y además es el que tiene lo que es el anclaje. Indistintamente la sonrisa que tiene ella o esos ojos cerrados, esa dulzura lo que describe es ese momento, ¿no? de unión entre el ser amado, ¿eh? Y pasar ese momento que creo que todos pasamos cuando estamos con la persona que queremos, ¿no? De sentir nuestra cabeza en el hombro de la persona. Y él es el que está fallecido. Vamos a ver también el detalle del contraste de color de la fotografía, en el cual vemos que él se ve totalmente claro y ella tiene un color más oscuro. Indistintamente las sombras que podamos percibir en el brazo de ella, mirando nosotros de frente, sería nuestro brazo izquierdo, pero el de ella sería el brazo derecho. Fotografía, desde mi punto, muy bonita, que representa lo que es el amor eterno en estas personas, que además en esta zona de México eran personas pues bastante pobres y tenían el honor de tener esta última fotografía, bueno, esta última, la única fotografía con su ser querido, ser amado. Vamos. Hay que ¿sí? fijarse en los pantalones de él, ¿eh? Uh-huh. Los pantalones están como rotos, ¿lo veis? Claro, sí, sí, pero si te das cuenta, el vestido de ella será el mejor que tenga, ¿no? Pero es que el de él está roto. Yo no me había fijado en ese detalle, recolector. Pero sí. Eso por la rodilla aproximadamente. Sí, 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 sí. Pues esa es una de las fotografías, en cierto modo, más impactante. Bueno, pues creo que con esto de la fotografía post-mortem, ¿no, Hugo? Ya hemos hecho ese pequeño repaso que queríamos hacer de la historia, de la fotografía, del recuerdo de las almas a través de la imagen, que os recuerdo que prácticamente todo el mundo tenemos fotografías en casa de nuestros difuntos. Cierto es que no cuando fallecen, sino para recordar su vida, pero que todo el mundo guarda fotografías incluso en cajitas representando el mismo ataúd. ¿Dónde vamos a viajar ahora, Hugo? ¿A qué tipo de fotografía nos trasladamos? Vamos a viajar a las fotos. Aquí nos puede ayudar un poco recolector, porque son aquellas fotografías que ahora están tan de moda, ¿no? Recolector. Que además nos hablaste tú, las fotografías estas actuales, ¿cómo les llamabas? Dinos el nombre, porque... Sí. Has bautizado ese tipo de fotografía. Bien, háblanos, ¿qué está sucediendo ahora con la gente que se hace fotografías haciendo algo que le provoca la muerte, ¿no? De repente, ¡buf!, se mueren. Cuéntanos un poco, desarróllanos, tenemos en pantalla además. A ver, cuando salga. Pues sí, la fotografía, el tipo de fotografía, bueno, prácticamente son selfies. O fotografías que se hacen con el móvil, ahora no tenemos que estar poniéndonos 5 minutos para hacer una foto, ahora en un segundo tenemos una fotografía ya, ¿no? Y aquí son fotografías que la gente hace, se hace o le han hecho antes de morir. Aquí en Sevilla había un caso que es bastante sonado,
Una persona en el puente de Triana cercano, pues se hizo una fotografía y se cayó al vacío, por ejemplo. Pero ahora vamos a ver aquí bastante, unas cuantas, vamos a ver 5 o 6 fotografías, creo que las tenemos preparadas, y vamos a ir viendo una a una y comentando un poco y qué es lo que le parece a la gente también. Hombre, bueno, aquí tenemos 5, cinco. La primera fotografía, que está a la izquierda, ¿vale? Es una chica con un edificio abajo, a la izquierda, hacia arriba. Esa chica se llama Xena Ismateyeva. Bueno, es una adolescente rusa de 17 años y se subió a un puente por encima del ferrocarril y por allí por su ciudad para hacerle ver a sus amigos lo que había hecho, ¿no? Lo que era capaz de hacer. Bueno, pues bajando el puente pierde el equilibrio y a una altura aproximadamente de 10 metros, pues se resbala y se cae, ¿no? Con un intento de agarrarse a la vida, pues se agarra un cable de alta tensión y la mata, electrocuta hasta la muerte. Esa es una de las primeras que tenemos, hay muchísimas fotografías así que rulan en internet, de gente que se hacen fotografías en edificios muy altos, y por hacerse el gracioso y para mandárselo a sus amigos, se hacen la foto y pierden el equilibrio y se matan. O sea, ahí está cosa, por YouTube lo podéis ver. Hay gente que en edificios altísimos, montaña, sin un arnés de seguridad, que se la hace y van para abajo, vamos. O sea, es bestial. Aquí la que está en el centro, que es un chaval y su madre, que se llama Geris Glock, pues ellos se hacen ese selfie. Él tiene 15 años, ¿no? Su madre pues tendría unos 40, aproximadamente 30 y tanto. Y bueno, se la posteó el chaval en el 2014. Se le hacen en el avión que van de Holanda a Kuala Lumpur. Y el avión tiene tan mala suerte que cerca de Ucrania un misil tierra-aire impacta en el avión. O sea, lo destroza en el aire, o sea, impacta antes de chocar con él, o sea, lo detectan los militares, lo detonan antes, pero claro, la onda expansiva del misil hace que el avión se rompa en 3 trozos, ¿no? Y cae hacia abajo y se mata. Y esta fotografía la hacen ellos antes de morir. Tenemos después, aquí abajo, a la derecha, si lo veis los oyentes, abajo en la parte inferior derecha, o sea, de nuestra derecha, a Jenny Rivera, que es una cantante y muere, y esta fotografía se la hace justo antes de montarse en el avión con sus amigos y muere en accidente aéreo. Esta fotografía la cuelgan en Instagram y se estrellan en León, en México. O sea, son fotografías que aquí en este caso, igual que de la chica y el que vamos a hablar ahora, que es de Regina Skywalker, que tiene 14 años, que es la chica que está arriba a la derecha, que para mí esta fotografía es la más espeluznante, ¿eh? Pues resulta que esta chica, esa fotografía se la toma el asesino, Robert Ben Rodas, y la toma justo antes de matarla. Eso es un camionero que iba por las carreteras de Norteamérica, un asesino en serie de Norteamérica. Y dentro del camión tenía una sala con un montón de instrumentos de tortura. Allí cogía, le cortaba el pelo a la niña, la vestía la chica de negro y seguidamente la torturaba. A ella, después de la tortura, aunque ahí se ve la fotografía bastante pequeña, pues la mata. O sea, le hace la fotografía y la mata. Este señor, de alguna manera, fue capturado y está en prisión en Texas, cumpliendo cadena perpetua y además... Vamos, la tiene que cumplir totalmente. Y el último que tenemos a la izquierda se llama Reynor Dogs, que en 2011, en una fiestecita que se hace con sus amigos, empiezan a tomar demasiadas copas, se entonan y él, pues en un puntito de valentía, pues coge y se hace el valiente, por así decirlo, y se pone una pistola en la sien y se pega un tiro. Y la fotografía, que aquí no se ve, se coge el chaval con la pistola justo en la sien
y la pistola se detona y lo mata. O sea que ahí tenemos unas cuantas de gente, pero vamos, ya podéis, en YouTube podéis tener información de varias, de varios, de gente que se matan. Vamos, algunos, como en el caso de los, de las personas que mueren en accidente, la chica que es asesinada de manera totalmente, o sea, despasa, pero hay otro que de verdad, que la gente que se sube a edificios sin arneses, sin seguridad ninguna, y se pone a hacer un selfie, yo creo que ahí tendrían que pensar un poquito más las cosas que se están haciendo. Porque cuando se ponen a hacer los extranjeros esto en Ibiza, el balconín, y se hacen fotografías, vamos, la gente está perdiendo la cabeza totalmente, vamos. Es mi manera de pensar. Sí, la verdad que buscando una foto original, pues lo único que están encontrando pues es la muerte. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar sobre un par de películas. Ahora entra la parte cinematográfica del programa. Hemos elegido dos películas acorde al tema que estamos tratando, el de las fotografías, tanto post-mortem como pre-mortem, como se ha inventado el recolector, ese momento recolector. Vamos a empezar hablando sobre una película muy famosa de un director español. La película no es otra que Los Otros. Está dirigida por Alejandro Amenábar. Se estrenó en el año 2001. Y es una coproducción española, francesa y americana. Mercé, cuéntanos, recolector, cuéntanos tú sobre la película. Hombre, la película tiene varias connotaciones. Primero, yo no tuve constancia de las películas post-mortem hasta ese momento. O sea, yo la primera vez que vi la película y vi la fotografía fue cuando me empezó a llamar la atención ese tipo de fotografía. Y es cuando sale, en la primera película que salen este tipo de cosas. A partir de ahí yo creo que mucha gente le empieza a interesar el tema de la fotografía post-mortem. Alejandro Amenábar, desde luego, se basa en esto, en la fotografía post-mortem, y también se basa en alguna que otra pintura de Eduardo Naranjo, sobre todo en La niña que está haciendo la comunión, que es lo que se basa cuando se acerca, creo recordar, que hace mucho tiempo que vi la película, se acerca a la cámara y hay una que parece una niña vestida de comunión, ¿verdad? Sí. Y en realidad es una anciana. Sí. ¿Verdad? Que es una escena súper espeluznante, vamos. Tú no te esperas eso ni de coña. La película, la verdad es que tiene, ya digo, no, tiene varias cosas, varios puntos de vista, pero sobre todo el tema de los otros, ¿no? ¿Quiénes son los que están vivos y quiénes son los que están muertos? Hay un punto también en la película que es como una parte intermedia, cuando Nicole Kidman encuentra al que fue o el que era su marido, que es como si fuese el limbo, como si ellos no pudiesen, no pudieran salir de un cierto, de una cierta distancia. No sé si os acordáis. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Una especie de limbo, ¿no?, donde la persona que está en el otro lado, pues no puede recorrer más espacio, porque entra en una especie de neblina, y eso, bueno, yo creo que puede ser verdad, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Que representa esa parte. Sí, a ver, es que en esa película se mezclan varios temas, ¿no? Yo estuve viéndola pues hace dos días, ya la había visto hace tiempo, pero quise recordarla para hacer el programa y me di cuenta de más cosas. Es decir, ahora que pues entreno a medium, psíquicos y demás, pues claro, en las investigaciones vas avanzando en teorías y es lo que tú dices, esa parte de el marido o el difunto, como quieras llamarlo, ¿no?, que aparece entre esa neblina, entre esa diferencia de dos recuerdos, ¿no? El recuerdo de él que se queda en que me he ido a la guerra, en el recuerdo de, bueno, pues de lo de que describe, que hace ella, es que no quiero decir el final, por si acaso no lo han visto. Y además es que la película tiene una parte muy importante que es como
los personajes que salen en la fotografía vuelven, ¿no?, a ese espacio, a esa casa, para volver a su sitio y dar luz. Y dar luz. Yo invito a que vean la película, las personas que no la habéis visto, porque podéis sacar muchas conclusiones del estudio de la parapsicología relacionada con la mediunidad. Refiriéndome al tema de la escena, donde Nicole Kidman encuentra unas fotografías post-mortem, me llama mucho la atención. De hecho, he escrito la frase que dice la sirvienta. Ella dice: ¿por qué tanta fotografía de personas dormidas? Claro, estamos hablando de que Nicole Kidman interpreta un personaje pudiente, supuestamente, claro, pudiente, tanto por el estilo de casa, ¿no?, el estilismo que lleva ella, los niños, bueno, lo que es la imagen en conjunto. Pero sí que ella desconoce ese tipo de fotografía, y hablamos de esa época. Es cuando la sirvienta le dicen que es una fotografía donde todos están muertos y que eran fotografías para que el alma viviera. En esas fotografías, cuando veáis la película, vais a ver que las fotos post-mortem representan las fotografías que se empiezan a hacer, que decía el recolector, de todos tumbados en una cama, en un sillón, con los ojos cerrados, familias que también hablan mucho. Bueno, pues en esta película se refiere también, además de la guerra, a lo que era la enfermedad de aquella época. Pero me llama mucho la atención porque dice: para que el alma viviera. Y si analizáis esta frase, podemos llegar a la conclusión de que hoy en día las fotografías se utilizan además para temas energéticos. Personas que trabajan con, pues a lo mejor, con canalizaciones universales, ¿no? Reiki, por poner un ejemplo. Muchas veces para esos estados de energía positiva, sanación de una persona, se utiliza la imagen, se pide una imagen para hacer unas flores de Bach, lo que es incluso una tirada de cartas de tarot, ¿no? O que enseñamos una fotografía. ¿Por qué enseñamos una fotografía? Por ese canal, ¿no?, que tenemos empático, en el que detectamos que a través de la imagen, esa imagen tiene una vibración, ¿no? Entonces, sí que es una película que habla de diferentes estados, tanto del espiritismo, mediunidad, porque te sale también una imagen de la mesa parlante. Pero la foto en sí es muy curiosa, porque yo no creo recordar película, que las habrá, que salgan fotos post-mortem, pero sí que si veis la descripción de las personas de la fotografía con lo que luego vais a ver en la película, es increíble los detalles de la ropa de la gente, el peinado e incluso la expresión de los actores. Es increíble, de verdad. Si podéis verla y realizar un análisis, y queréis escribirnos un correo para comentar y podemos, ¿verdad, Hugo?, hacer un análisis también a través de esa mediunidad. Pero sí, toca varios temas. Tenemos otra película por aquí, chicos, que hemos visto todos, además, creo que ayer, para hablar de ella. Sí, ¿nos puedes hablar, recolector, de esta película? Sí, ayer la vimos Pastor y yo, pero con Pastor es como si fuese mi Adelaida, ¿no? La vimos con esto, con lo diré hoy lo voy yo a decir. La veo muy viva, yo que la conozco la veo muy viva, y deja sí, pero aquí ya tiene el poder de resucitar cuando quiere. Sí, eso estoy seguro. Va a hacer lo que quiere, claro. Es un alma libre, un alma pura, y hace lo que quiere. Pues allí la estuvimos viendo para ver, que se llama Retratos del Más Allá. Es una película, bueno, hay una versión japonesa que es bastante interesante, y la que vi ayer fue la americana, ¿no?, que me resulta, creo que es más fácil identificar a la gente por hacerlo de alguna manera, ¿no? Me resultó bastante me gusta, hay cosas que me gusta bastante. Por ejemplo, como él se va poniendo cada vez peor, no vamos a descifrar la película, ¿no?, pero él es fotógrafo y empieza a hacer fotografía, y casi siempre, por no decir siempre, empiezan a salirle en las fotografías que él hace una ráfaga, y sobre todo cuando él se hace una fotografía a sí mismo o le hacen una fotografía, ¿no?, hay como algo al lado. Van a un médium, que eso os vamos a contar, lo que tampoco pasa nada. Y el medium se horroriza.
O sea, ve, le dice que se vayan de allí y prácticamente lo echa a patada y ella se va. Y ella dice que él dice que eso, que es un mentiroso, para allá. La verdad es que el cine japonés, que lo estuvimos, hemos estado precisamente esta mañana hablando, tiene muchísimo miedo a los fantasmas. Sobre todo porque los ven coléricos y de venganza, porque este fantasma es de venganza, digo que es de la maldición. O sea, no son fantasmas guay, ¿no? Bien, son fantasmas con el perdón de la palabra puteantes. Uh-huh. O sea, sí, que buscan, ¿verdad?, venganza, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero las historias son muy de venganza, de ancestros que han sido asesinados, ah, o que por amor quieren algo. Exactamente. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar que en el otro lado, vale, vamos a pensar que los del otro lado siempre tienen que tener una venganza. O sea, no habría vivo. Estaríamos todos muertos. Porque, quiera o no quiera, a alguien le hemos hecho alguna putadilla. Por lo que sea, aunque sea mínima. Pero ese miedo al terror que tienen los japoneses, al fantasma vengativo, y siempre lo ponen con esos pelos morenos. Bueno, claro, las japonesas son tan morenas, prácticamente, ¿no? Yo creo que son tan morenas. Y esa ropa blanca como símbolo de pureza, ¿vale? Porque el blanco en la pintura es símbolo de pureza. Y te lo van a hacer con esas caras. La verdad que son películas, y la película de ayer a mí me pareció bastante, a mí me gustó. Sobre todo el final me pareció muy chulo, y sobre todo una parte que hay una especie de como si fuese un cortometraje con fotografías varias, que hace fotograma a fotograma y hace un movimiento del fantasma, que se ve que es lo que pasa. Sí. Esa parte me encantó. La verdad es que si hay fantasmas así, la llevamos clara, ¿eh? Vamos. Sí, de hecho, Recolector, yo conozco gente que tiene fotografías, porque claro, aquí estamos hablando de una fotografía, un espíritu, ¿no? Hablamos también de fotografías que se hacen, pues, con personas vivas y aparecen, pues, cositas extrañas, vamos a dejarlo ahí, pero también podríamos hablar un día de esas fotografías y conseguir fotografías que sean reales, no trucadas por Photoshop ni estas modas que se han puesto ahora, que yo tengo alguna por ahí que son reales para hablar de esas figuras que salen y si realmente es nuestra mente o, en su defecto, si es que son capturas de otras entidades, espíritus y demás. O sea, que podríamos hablar incluso en algún momento de ellas. Nos está escribiendo una oyente y nos dice que hay culturas que no le gustaban la fotografía por miedo a que le robaran el alma. Y hablando de culturas, y para poner unas pinceladas, Hugo, has estado recopilando información de países que además Recolector también nos puede comentar de un país en concreto, donde tienen un culto a la muerte y también acompañan con fotografías o incluso con cadáveres. Sí, bueno. este país es México. Es uno de los países de América Central, por decirlo de alguna forma, donde hay un culto, pero no solo a la muerte, también a la vida. Son personas que, por decirlo de alguna manera, lo celebran todo y a todo le ponen color. En México celebran pues la festividad, digamos, la de el Día de los Muertos. Lo que pasa es que curiosamente se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Esta festividad, ojo, se celebraba mucho antes de que los españoles llegáramos a sus tierras. Lo que, lógicamente, una vez que llegamos nosotros, dio paso a que ellos hicieran como una especie de mezcla entre las costumbres que llevaron los españoles y las costumbres de ellos. Actualmente, pues el día 1 y 2 de noviembre, pues lógicamente los cementerios puro colorido, los adornan con muchísimas flores, y luego aparte ellos hacen como un altar donde a ese altar pues le añaden una serie de artículos
que hay que reconocer que son curiosos. Nosotros estamos hablando hoy de las fotos post-mortem, estamos hablando de las fotos, digamos, en este sentido, de los muertos. Los mexicanos lo que hacen es crear un altar muy amplio, y para que veáis hasta qué punto llega este ritual, por decirlo de alguna forma, vamos a ver un poquito, pues, algunos de los artículos que pueden poner en esos altares. Lógicamente, esos altares están en honor al difunto, en honor a un ancestro fallecido. Pues, lógicamente, se coloca una serie de cosas que ese difunto disfrutaba en vida. Por ejemplo, pues, bebidas alcohólicas. Hay en México que se lleva mucho el tequila o el mezcal, pues les ponen vasitos con tequila o con la bebida alcohólica en cuestión que le gustaba al fallecido. Comida, lo mismo, al gusto del difunto, lo que le gustaba comer, pues lo ponen en un plato o varios platos para en honor a él. Le ponen agua como símbolo de pureza, pero también se lo ponen para que ese viaje que está haciendo de el difunto, para que no tenga sed, curiosamente. También ponen copal y ponen incienso. El copal es una especie de incienso, así como en piedrecitas, que sirve para purificar. Y también lo ponen en este altar. ¿Qué más le ponen? Pues también ponen una cruz. Este último objeto lo ponen porque, lógicamente, los evangelizadores españoles, cuando llegaron a México, pues como llegaron con este simbolito, y como decíamos antes, mezclaron, digamos, ambas costumbres, pues también ponen una cruz. Ponen también 12 cirios, 12 cirios morados. Y en el caso de que no sean 12 o que no puedan poner 12, siempre los ponen por pares, 2, 4, 6, y cuando ponen 4, cada cirio está mostrando un punto cardinal. Lógicamente, un retrato del difunto, eso por descontado, flores, muchísimas flores, y luego viene, pues, la parte dulce. Hay un pan que se llama el pan de muerto, que esa parte también la introdujeron los evangelizadores españoles, y es como un pan dulce que se hace con anís y puede tener diferentes formas, pero la más característica es la forma de calavera. Así es como se comportan en México. Tenemos varias películas en las que podemos verlo. Y de hecho hay una para los niños, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es muy graciosa, porque cuenta como la vida de. Cuenta la vida de un niño que quiere ser mariachi y sigue a un mariachi que ha fallecido. Y en todo momento, bueno, la película, si ya de por sí esas películas son coloridas, esta es muchísimo más, con muchísima música, con muchísimo ritmo, porque además. Es curioso, no. A ver, no podemos decir. Gracias, Little Star, Coco. Efectivamente, ese es el título. No se trata a la muerte como algo triste, por decirlo de alguna manera. O sea, hay culturas que tratan la muerte como lo que es, un cambio, una renovación, donde dejamos este traje que llevamos y seguimos la vida, pero de otra manera. Y esta película es muy movidita, tiene mucho color y la verdad que tiene un mensaje bastante interesante. Recolector. Hay una persona que se llama Lisa, ¿no? Creo que es que no lo veo bien. En el chat. Sí. Que habla de los Toraju, que es verdad, hay una tribu que se llama Tana Toraja, que es de Indonesia, y lo que pone ahí, ¿no? Que veneran a sus muertos, lo llevan a comer, hablan con ellos, los lavan, o sea, los limpian bien, toda la familia entra a la habitación,
pero todo eso lo hacen hasta que tienen dinero para el funeral. O sea, van conservando lo que es el féretro, el muerto, lo meten en una caja, lo entierran en un sitio provisional, hasta que ya tienen dinero para un funeral en condiciones. O sea, el funeral en condiciones es que lo suben a una plataforma altísima, todos sus familiares, y allí lo dejan para que desde ese punto vaya al otro mundo. El ritual se llama Mianame. O sea, ya el nombrecito tiene WhatsApp. Hay otra tribu que también es por la parte de la Polinesia, que cuando se mueren, o sea, esto te estoy hablando ya de hace bastante tiempo, ¿no? Posiblemente hace 2 siglos aproximadamente. A los familiares se los comían. O sea, porque para que su familiar, su fallecido, su muerto, estuviese viviendo dentro de él. Esto es un poquito más fuerte, ¿no? Y ahora hay una cosa que quería comentar que me ha hecho mucha gracia investigando, que en Ghana sacan los féretros bailando. O sea, hacen un baile que he visto unos vídeos que de verdad me lo he pasado genial, porque es que son empresas, son funerarias que se contratan, y además es un negocio bestial, porque los tíos se hacen coreografías para sacar el ataúd bailando y con música por la calle, y hacen con el ataúd ver totalmente unas virguerías alucinantes. Los 4 tíos de 1,80 m, 2 metros ahí, más fuerte que un ropero, haciendo un baile alucinante. Y bueno, y para terminar ya quería decir otra cosa. Ahora, hoy en día, no se hace ese tipo de fotografía, evidentemente, las postmortem, pero sí hay una reminiscencia, que me encanta esta palabra, reminiscencia del pasado, que lo podemos ver sobre todo en los países anglosajones, pero sobre todo en Norteamérica, ¿no? Que es cuando se muere una persona y en la misa de difunto hay una fotografía enorme del fallecido en sí, ¿no? Eso es lo que ha quedado como reminiscencia de esta foto, de este tipo de fotografía. Creo que hoy en día hay algunos fotógrafos en algunos sitios que se hacen cosas todavía. He leído por ahí que se hacen algunas fotografías que otras. Sería para hacer otro programa o que demos una pincelada, nunca mejor dicho, en un programa sobre la muerte, sobre zombies o no sé. Sí, porque además el tema está tirando, nos está llevando a esa línea, entonces seguramente sea uno de los próximos, ¿no? Porque vamos a tener que ampliar los programas. O sea, yo ya veo que tenemos mucho contenido, que la gente además nos está comentando que este tipo, bueno, pues de investigación e historia, pues que le mueve mucho, la gente interactúa y es muy interesante. Entonces, Recolector, tráenos un zombie de ese mundo donde tú vas, donde tú viajas, ese otro plano. Mira, a ver si puedes recoger algún zombie que también pueda acompañarnos en ese momento de la entrevista, ¿vale? Yo puedo traerte, te puedo traer 2 tipos de zombies. Uno, el que tienes que prepararte para correr porque te va a comer. Y el zombie, como yo digo, agilipollado. Que está con la. Que son los zombies que se basa mucho en la cultura haitiana. En Haití. Están. No sé si hay una persona que le va a encantar esta palabra, que es Pastori y Adelaida, que es un zombie amamonado. Pues yo creo que puedes invitar a los dos, puede ser muy, muy agradable y además nos podemos pasar un rato bastante divertido. Los zombies son muy agradables. Sí. Bueno, siempre y cuando te alejes de ellos, no digo por temas de que te peguen nada, sino por el tema del olor, ¿no? Del olor de la putrefacción. Bien, no te creas, son muy acicalados, Sí, no son como nos pintan en las películas o vemos. Tiene su higiene, su peluquería y demás. El zombie que yo conozco, no te come, ¿eh? Si te distraes, te come. Pero el tío va arreglado, huele bien. Bueno, ¿sabes? Pues, o sea, que... Ese es un avance, porque muchas personas que no son zombies, pues desprenden un olor un tanto fétido a veces. Entonces, sí, podríamos cogerlo de ejemplo. Sobre todo el autobús a las 5 de la tarde. Por eso. O de zombies se llama la colonia, concretamente. Bueno, pues por hoy yo creo que vamos a
a finalizar este momento fotografía en general. Iba a decir post-mortem, pero hemos tocado varios temas de la fotografía vinculada a la muerte. Voy a decir, he colgado hoy en Facebook una fotografía. Hay personas, en concreto una persona que ha preguntado que quién era el fallecido. Era una mujer y un bebé. Porque claro, la mujer tenía una cara que daba miedo, ¿no? Pero sí que en esa fotografía, bueno, el fallecido es el bebé. Se nota además por el rubor. Está pintado lo que es el colorete, el rubor, encima de la fotografía, y era también un punto que destacaba el fotógrafo para dar la vida a la persona, dar vida a la persona a través del color, como tú bien sabes, Recolector. Recolector, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Espero que no se pudran los cadáveres que tienes a tu alrededor. Y bueno, nos escuchamos de nuevo pronto. Hoy les he dado permiso. Hoy les he dado permiso. Perfecto. De todas maneras, nos puedes enviar una fotografía en un momento dado para que también lo analicemos, que nos ha parecido muy interesante este tema. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros y a los oyentes que Sanjata describió hoy. Sí, sí. La verdad es que ha sido muy divertido. Recolector, buen viaje hacia el otro lado. Gracias. Igualmente. ¿Tú no quieres venir conmigo? Sí, cuando acabe todo esto, si me dejan salir de casa las fuerzas de orden público, me encantaría que me llevaras a tu casa a tomar un té o a comer lo que... Tengo un huerto. ¿Tienes un huerto? Fantástico. Dígame, si quieres te llevo al huerto. Sí, tú sabes. ¿Y qué plantas en el huerto, Recolector? Esto ya se está poniendo un poquito feo, ¿eh? Sí, yo sé, planto de todo. Yo tengo... Creo que tengo zombies ahí que han plantado algo que parecen marihuana, no sé. Si son zombies a partir de lo que se han tomado, o ya lo eran, no sé, no me queda claro. Pues, Recolector, admito tu invitación y cuando quieras me traslado a donde tú vives. Mira, se acaba de levantar Adelaida. Hombre, Adelaida, pasa un momentito. Siéntate. Ya está Adelaida aquí conmigo. Qué buena. Sí, perdón. Saluda a Adelaida de nuestra parte, ¿vale? Sí, muy cariñosa. Buenas noches, Recolector. Buenas noches. Otro programa más de Mente Psíquica Radio con el Recolector de Almas. Os damos las gracias por haber estado ahí escuchándonos. No solo hoy, sino en todos los programas. Como bien decía Mercé antes, pues casi nos estamos viendo obligados, entre comillas, pues a hacer más programas. Porque así nos lo demandáis. Y pues como nos gusta mucho hacer radio también, pues ahí estamos nosotros. Nada más por mi parte. Muchas gracias por estar ahí. Y que tengáis buena noche. Y por mi parte comentaros que, bueno, pues viendo las fotografías y escuchando la historia de la fotografía post-mortem, pues vamos a valorar un poquito más lo que tenemos, ¿no? Siempre intento terminar con un estado de valoración o incluso un análisis de lo que estamos, viviendo, ¿no? Voy a quitar el tema que ahora mismo está rondando por las calles. No quiero estar constantemente hablando del mismo tema, pero sí que vamos a valorar esas fotografías que ahora podemos disfrutar. Tenemos móviles, tenemos cámaras de fotos, tenemos ordenadores, tabletas que hacen fotografía y podemos reunir esas fotos que yo personalmente echo de menos en el revelado porque me encantaba tenerla en papel en un álbum, pero bueno, por lo menos tenemos imágenes de esos recuerdos de este plano y ya en el otro ya veremos si tenemos cámara. Gracias por estar ahí. Buenas noches.